Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, turno para la tercera etapa de la Vuelta a España. Al final del anterior vídeo no hubo previa de esta tercera etapa, pero la hacemos en este momento. Bueno, Pello Bilbao y Guita que están con el pico de forma, esto no ha cambiado nada, estamos muy lejos en la clasificación general. En cualquier caso, con cualquiera de nuestros ciclistas, el mejor clasificado es Alex Aramburu, que está cuarto en la clasificación del maillot verde. La entrevista a Vincenzo Nibali, que lleva mucho tiempo perdido, casi 2 minutos, perdió el trek en la contrarreloj por equipos del primer día, y el zoom sobre Michael Matthews. Los favoritos, pues como en la anterior etapa, más o menos es lo mismo, Aramburu aparece ahí. Y nada, pues vamos allá, ya es la última etapa antes de pisar la península ibérica. Y ahí que van los valientes corredores, subidos a sus bicicletas, dando pedales. Van agarrados a un manillar, van dando a un pedal, van dando al otro, van dando a los pedales. ¡Los chavales! En la vuelta. Bueno, Diven, Willan y Danilo Bis, que ahora mismo sería el líder de la general, no porque yo pues ya está indagando, sino porque lo ponía ahí hace un rato y como no tengo otra cosa que mirar, pues bueno, pues veo lo que me ofrece el videojuego, que pues ya sabéis que tampoco es gran cosa. Fíjate que te da consejos hasta de cosas que probablemente pues no se pueden hacer en el videojuego, probablemente, no sé. Bueno, cualquier caso, sigo viendo. ¿Por qué veo a Sivakov tanto? O sea, ¿por qué en Sivakov? No quiero estar en Sivakov, o sea, ha sido casualidad. Y nada, pues Óscar Rodríguez aquí a rueda. El más 3 de Óscar me duele, porque era para la siguiente, Óscar. Este más 3 para la siguiente. Ahora me va a meter en un jaleo, para la próxima. Bueno, aquí aparecen los hombres que están en la escapada, luchando por el sprint. Y pasa Willan, segundo. Él es el líder del equipo, Sí, aquí viene ya el pelotón. Bueno, me he quedado ahí esperándoles. Hoy pues estoy así, de este modo. Tira Sunweb, tira Cofidis y tira UAE. Toda la etapa llevan así estos tres equipos. Pero vamos, es que ni Ineos ni nada, ellos tres, ¿eh? Sí, Sivakov y tal, pero que no, ellos todo el rato. Así que nada, quedan 30 kilómetros y habrá treno, que ya lo tengo más o menos claro. Y ya está, esta es la moción de hoy, chicos. 15 kilómetros a meta, van a ser neutralizados. Yo voy a empezar con Luis Ángel Maté. El siguiente va a ser Pello Bilbao. Además, esto lo voy a ajustar ya así para que él pase al 88 luego. El siguiente va a ser Aramburu, que le voy a decir que al 92, por ejemplo. También el punto y ahí a rueda de Pello. Y Guita, pues a un 95, por ejemplo, a rueda de Aramburu rápidamente para que no se desgasten. Y voy a dejar a Óscar Rodríguez aquí a rueda de cara a la general. Al resto lo suelto, que de hecho, pues si perdiese tiempo Barceló, no estaría mal, ¿verdad? 10 kilómetros a meta, ahí viene Maté, el avituallamiento. Y nos vamos a ir imponiendo. De momento nos colamos ahí a rueda de Tadej Pogačar, que está, pues parece que trabajando para Christoph aquí en estas primeras etapas. Bueno, ahí viene Maté. Vamos a dar estos avituallamientos. Ahí estamos, Pello Bilbao con el avituallamiento ya también. Maté pasa por la izquierda. A ver, nos está costando un poco, Maté. Te lo tengo que comentar. Ahí va por el centro, viene Astana, pasamos con Pello Bilbao. El avituallamiento para Aramburu se lo voy a dar a 5, venga, ahora mismo. También para Óscar Rodríguez, ahí viene Bilbao mejor, ahora mismo. Por el centro, ahí viene Higuita también. Nos aparecen por todos los lados, pero bueno, de momento confío en que esto salga bien. Vamos bien, tira más fuerte, Pello. Más fuerte, eso es, ya levántate. Aquí también Alex Aramburu, empiezan las curvas. Con curvas, pues casi que mejor, porque a río revuelto, ganancias de pescadores. Por aquí viene Higuita sprintando bastante bien. Bueno, pues donde no puede hacerlo Aramburu, lo hace Higuita, gana Christoph. Y bueno, al final se hunde un poquito Higuita, pasa séptimo. Óscar Rodríguez a rueda pasa un décimo. Y bueno, pues no hemos tenido nada que hacer. Era una llegada para especialistas sobre todo. Y hoy, pues bueno, Aramburu no tenía al menos dos. Y lo hemos tenido que hacer con Higuita. Bueno, pues Christoph, Matthews, Trentin, otra vez Piet Alegaer, que es que ha mejorado mucho esta temporada. José Joaquín Rojas, que está hasta en la sopa. Aquí quinto, Cortina sexto y Higuita séptimo. De la general, pues veo a Mikel Landa ahí, decimonoveno. Siempre me fijo en esas cosas, ya sabéis. O sea, que parece que ha llegado bien a la vuelta Landa. En el podio la victoria para Alexander Christoph, segundo Matthews, pues justo al contrario que en la anterior etapa, ¿no? Ganó Matthews y creo que segundo fue Christoph.
En la general, yo ya no sé, tengo lío porque lo cogió Geraint Thomas. Sí, en la segunda se puso líder Bernal y ahora sigue el de líder. Veo a Carapaz a un segundo, a Froome a 4 y bueno, sí, Michael Matthews a 22, porque cogiendo bonificaciones pues se está acercando. Patrick Schelling con la clasificación de la montaña, con la de puntos el líder es Matthews, empatado a puntos con Christoph. Aquí Aramburu está séptimo con 14 y Óscar Rodríguez tiene 13. Bueno, pues Óscar Rodríguez de los hombres de la general es el único ahí que aparece y yo creo que esta clasificación, ¿quién se la llevará? Yo creo que los de la general, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, Egan Bernal, líder de los jóvenes. Y entonces aquí, ¿qué ha pasado con Sivakov? Espérate, que Sivakov no está por aquí. Esto es raro, ¿eh? Esto es raro. Y por equipos, bueno, creo que estamos decimoquintos a 1.15. O sea, todo bastante clavado. Y vamos a mirar dónde está Sivakov, porque si estaba con el maillot blanco, siendo segundo de la clasificación, en buena lógica, ahora... Bueno, pues... Ah, mira, Sivakov aquí... Oh, y Fulsan y Roglic. Ojo, que han perdido 3 minutos. Y Adam Yates... Aru, Sepkás, bueno, pero Roglic, Fulsan, Geraint Thomas también y Adam Yates y Crashbike. Esos 5, digamos, han perdido 3 minutos. Habrá habido una caída. Yo no me he enterado cuando se ha producido. Ha debido ser una caída. Así que igual que vosotros lo habréis visto abajo a la derecha, que lo habrán indicado, pues yo lo voy a mirar ahora cuando edite el vídeo o cuando luego lo vea rápidamente así publicado. Pero sí, pues... Bueno, 3 minutos así por la cara a Roglic, sobre todo Roglic. Bueno. Bueno, pues esto ha sido todo en la tercera etapa y ahora cogemos el avión y nos vamos hasta Irún para arrancar con la cuarta etapa de media montaña con el final en Arrate. Una etapa que, pues, para Pello Bilbao y para Higuita es muy buena. No tanto para Óscar Rodríguez, pero es que además Óscar Rodríguez no está en pico de forma como sí lo están sus dos compañeros. Entonces, igual tengo que dar prioridad a lo de Óscar Rodríguez de cara al devenir de la vuelta y dejarme de victorias de etapa o de rollos con Pello y con Higuita. Ya lo adelanto aquí. Esta es mi previa así sin ver condiciones del día ni nada, solo por intuición. Esta etapa de Arrate y lo que venga... A continuación, así que un saludo para todos. Adiós, chao.